El dato del día, ¿se van a ir de México las inversiones? En 2024, las principales calificadoras internacionales mantienen a México con un grado de inversión favorable y una perspectiva estable, lo que apoya el atractivo del país para la inversión extranjera. Standard & Poor's, por ejemplo, calificó a México en BBB con una perspectiva estable, reflejando la expectativa de que continuará la estabilidad macroeconómica del próximo gobierno. Standard & Poor's confía en que México seguirá aplicando políticas fiscales prudentes, lo cual es clave para el acceso favorable a los mercados de deuda. Además, agencias como HR Ratings y Fitch subrayan que México tiene una base económica resiliente y un sólido mercado interno, lo cual es positivo para los inversionistas. Sin embargo, destacan desafíos importantes como la deuda pública, las necesidades de infraestructura y el Estado de Derecho, especialmente en áreas como el nearshoring, que es una prioridad estratégica para aprovechar la relocalización de empresas hacia México. En general, las calificadoras confían en que la estabilidad económica se mantendrá, aunque sugieren que el próximo gobierno deberá gestionar con cuidado los déficits fiscales y atender las áreas críticas que influyen en el clima de inversión. ¿Crees que la reforma judicial afecta a la economía mexicana? Soy Cintia López. Yo influyo.